llamo Manuel y soy alumno en primer bachillerato de Aramo. Estamos aquí para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. Celébrase todos los años el 21 de febrero de Magarfi proclamado por la UNESCO en el 99. Celébrase para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo. Bueno, yo llamo Rubén, soy alumno de primero de bachillerato en el IES Aramo y voy a hablar sobre pa' quién te ha dedicado este Día de la Lengua Materna. Este Día de la Lengua Materna te he dedicado a unos alumnos de Bangladesh que hicieron una serie de protestes por la oficialidad del bengalí, que ya la soy lengua. En una de estas protestas intervino el ejército y hubo una serie de feridos y muertos. Bueno, los alumnos de la ESO hicieron unas pancartas sobre este Día de la Lengua. Somos César y Alejandro, somos alumnos de tercero de asturiano del IES Aramo y estas últimas semanas tuvimos viendo que ye una lengua materna, que ye una lengua minorizada, que ye una lengua minoritaria y cómo afecta esto al asturiano. Bueno, ya que falamos de la lengua materna, decir que la mía y el rumano, y voy a decir una frase. Si volvés romana, ensenya pentru mine que és liber pentru que estiu que pots vorbesc orice limba vreau și când vreau. I si us preguntes que hi ha una llengua materna, hi ha la primera llengua que aprende a falar alguien, i llamase así porque fa de tiempo les maes ensenyem a los niños a falar. Ja, també treballemos sobre que hi ha una llengua minoritzada i una llengua minoritària. La llengua minoritària y la que la falan menos del 50% de las personas en un territorio donde hay otras lenguas. Y luego, la lengua minorizada y la que está en desventaja jurídica o social o política. Por ejemplo, el asturiano, que no reconocenlo como lengua oficial. Nuestra opinión sobre cómo afecta, o sea, cuál es el futuro del asturiano, es muy simple. El asturiano, si queremos que viva, tenemos que quererla, falarla y transmitirla. Sería una pena que un idioma que te ayude a comunicar lo que sientes muera. Hola, llámame Zeus. Y yo llamo Rae. Y somos guajes de primero de la ESO y vamos a falaros sobre las lenguas de España. A Bernabé y a mí tocónos el catalán. El catalán es una lengua románica, falen los más de 10 millones de personas y es oficial en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana. Y no es oficial en Alguer, la Francia de Aragón y Cataluña Norte. Y bueno, yo llamo Bernabé, como ya ha dicho mi compañero antes. Yo voy a hablar sobre la literatura. Que el primer texto escrito fue Les Homilies d'Urganyà, que la literatura empezó en el siglo XII, y luego el primer autor del catalán, que llámase Ramon Llull, que nació en el siglo XIII. Hola, llámame Carlos y hoy voy a hablaros de la lengua aragonesa. El aragonés es una lengua románica, tiene 11.000 falantes, fálase en Aragón y no es oficial. Hola, yo llámame Aida. Yo llamo Asier. Vamos a primero de la ESO y vamos a falaros del gallego. Y una lengua que desciende del latín y es románica y es ya oficial en Galicia. Formo parte del conxunto gallego-portugués y tiene 3 millones de falantes en Galicia. Ahora voy a falaros también del euskera, que lleva una lengua no romance. Ya oficial, fálase en el País Vasco, Navarra y hay un poquitín en Francia que se llamase el País Vasco francés y tiene medio millón de falantes. Hola, llamo Pablo. Y yo llamo Gerard. Somos de segundo de la ESO y vamos a hablaros sobre el asturiano. ¿Qué es el asturiano? Pues el asturiano es una lengua romance que proviene del latín, que es propia de Asturias. En Asturias hay 100.000 falantes que usen el asturiano como lengua materna y 450.000 que la usen como lengua segunda. ¿Dónde se fala además en Asturias? Pues se fala en el País Leonés, en el norte de la provincia de Cáceres y en la comarca portuguesa Miranda do Douro. Hola, llámame Raquel. Estuve trabajando la llei de uso y traducir al portugués porque ya era mi lengua materna. O artigo 1 trátase de lengua tradicional.
o asturiano como lingua tradicional das Astúrias da importación. O Principado das Astúrias promoverá o ensino, o emprego e a difusão. E o artigo 3 trata-se do objeto de lei. O amparar o direito dos cidadãos, conhecer e empregar o asturiano, fomentar a súa recuperación. Llámome Nicolás e soy del Instituto IES Aramo. Hoy voy a falaros de la importancia de los idiomas, de cuando una lengua está en peligro y de lo que supón la extinción de esa lengua. Primeramente, voy a falaros de la importancia de los idiomas. Los idiomas son factores de importancia estratégica para todo el mundo. Para todo el mundo y para todo el planeta. Ahora os voy a falaros de cuando una lengua está en peligro. Una lengua está en peligro cuando los seus falantes dejen de utilizarla. Cuando los ámbitos de comunicación dejen de utilizarla, sus programas, documentales, etc. Y cuando dejen de transmitirla de generación en generación. Por último, voy a falaros sobre la extinción, sobre lo que supone la extinción de los idiomas. Supone la pérdida irrecuperable de valores históricos y tradicionales. También estamos perdiendo algo muy nuestro, algo que es una parte muy importante de la nuestra vida. El asturiano es una lengua que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los falantes dejen de utilizarla y cada vez se transmite menos de generación en generación. Los más y los pas ya no los transmiten a los sus fillos y utilizan más el castellano que el asturiano. Supondría la pérdida irrecuperable de valores históricos, culturales y tradicionales. También supondría la pérdida de algo que ya es per guapo y que nos hace mejores. Hola, llámame Julián y voy a falaros sobre tres lenguas minorizadas del Reino Unido: el escocés, el galés y el córnico. El escocés es una lengua germánica, falada en Escocia y en el norte de Irlanda, no es oficial y tiene 1.500.000 falantes. El galés es una lengua celta, falada en el país de Gales, tiene 1.500.000 falantes y es oficial. Y el córnico es una lengua celta, falada en Cornualles, tiene de 2.000 a 3.000 falantes porque en el siglo XVI desapareció y a partir de los años 60 recuperó. Ya vamos justo. Soy cuarto de la ESO y voy a completar lo que dijo mi compañero de las lenguas minorizadas del Reino Unido. Entamo pel galés. Los primeros textos son del siglo VI. La literatura conserva la poesía de los siglos 9 al 11 y tiene como mayor representante y más importante a David Ab Willing, el escocés. El escocés, la literatura entámase en el siglo XIV y la escritura en el XIII. Y tiene como autor más importante a Robert Bruce. El córnico. El córnico empieza a ser la escritura en el siglo 1000. Y la literatura piérdese. La literatura y la escritura piérdese en el 16 y vuelve a recuperarse la literatura en 1920. Hola, yo soy Paula, soy del segundo E. Voy a falar sobre las tres lenguas minorizadas de Francia. El primero es bretón, que es una lengua celta. Lo fala en 500.000 de personas. Se fala en Bretaña y en el país del Loira y no es oficial. El occitano es una lengua románica. Se fala en Francia, España, Italia y Mónaco y tiene 2.000.000 de falantes. El corso, que es una lengua románica, sí, que lo falan entre 100.000 y 400.000 personas, se fala en las islas de Córcega y Sardenia, y no es oficial. Hola, llámame Miriam y soy de cuarto de la ESO y voy a completar la información que dijo la mi compañera. Esos primeros muestres son de carácter oral. El occitano hieren los trovadores y en el bretón los bardos. El corso entamos a escribirse en el siglo X y la su literatura ya del siglo XII. Y de algún representante, Ignacio Cordini y Pietro Cirneo. El occitano entamos a escribirse en el siglo X y la su literatura ya del siglo XII. Y de algún representante, Frederic Mistral, que también ganó el Premio Nobel de la Literatura.
y el bretón entamó a escribirse en el siglo VIII y la su literatura ya del siglo IX. Y de algún representante, Legeri, que ye un bardo, que entamó a la literatura. Vale. Hola, llamóme Alejandro, voy para vos de tres lingües minoristas de Italia. El piemontés, el sardo y el véneto. El piemontés es una lengua románica, hablada en Piemonte con 2 millones de parlantes. No hay una lengua oficial, pero otra protesía como el asturiano. El sardo es una lengua románica, hablada en Sardeña con 1 millón de parlantes y una lengua oficial. Y el véneto es una lengua hablada en el Véneto, en Croacia y en otros países como Brasil y Argentina por migrantes. Y también es una lengua oficial. Hola, llamóme Cristina, soy de cuarto de la ESO y me completaba la información que vos dio mi compañero sobre las lenguas y tal. El piamontés es una lengua que empezó a escribirse en el siglo X, la literatura entama en el siglo XII, recamplando como autor más significativo Vittorio Versacio, que vivió de 1828 a 1900. El sardo y una lengua románica de que entamó a escribirse en el siglo X, la literatura entama en el siglo XV con un poema de Antoni Calvo. Y el véneto y una lengua románica también entama a escribirse en el siglo X, la literatura entama en el siglo XII. Y algunos autores son Angelo Beocolo en el siglo XVII y Carlo Goldoni en el siglo XVIII. Pelayo, como filólogo, la importancia de trabajar con lenguas minorizadas, ¿no?, en un ambiente escolar, ¿no? Bueno, pues la verdad que este proyecto para nos tuvo cosas muy positivas, entre otras cosas, porque aparte de que el asturiano sea una lengua minorizada, tenemos entre el alumnado falantes de otras lenguas minorizadas o falantes de lenguas que pueden estar no tan minorizadas como el asturiano, pero sino minorizadas a nivel europeo, como puede ser el caso del rumano, ¿no? Entonces, el trabajar este tipo de cosas con los guajes y desendolcar materia curricular, porque es obligatorio trabajar este tipo en varias materias de manera transversal, y donde la asignatura de lengua asturiana creemos que era muy fácil trabajar esto en el caso de la sensibilización. Claro, y aparte, Pelayo, eso es guapo trabajar eso en el aula, porque ellos agarran eso, agarrando ese argumento, la sensibilización, ¿no?, que a lo mejor son cuestiones que no conocían tan fonderamente, ¿no? Sí, al trabajar dende el caso que fixemos agora, unha exposición, los guajes salieron moi motivados, animáronse a buscar información e foron moi conscientes de lo que estaban facendo, de lo que estaban deprendiendo, e el caso de la sensibilización, como comento, ye lo máis lo que conseguimos de verdad espertar nellos, e foi esa realmente la motivación pa desendolcar toda esta exposición que tuvisteis grabando. Pues eso, cuéntanos un poquitín que significa traballar de un profesor de prácticas con asturiano en este colegio, por ejemplo. Bien, pues para nos, para Pelayo Valdovieco y para mí, para Claudia, somos estudiantes del máster del profesorado y estamos haciendo las prácticas de asturiano en el centro aquí, en el IES Aramo, y la verdad es que para nos fue una satisfacción, supongo una satisfacción enorme el trabajo con los niños. Porque, bueno, un cuando empieza de nueves, preguntase muchas cosas, si paga la pena, si los niños van a deprender, pero la verdad es que los niños responden muy bien. Si os das un motivo, un objetivo por el que trabajar, ellos responden perfectamente, y un placer para nos y un orgullo realmente estar trabajando con ellos, ver que se esmolecen por les lingües, por la situación del asturiano, y la verdad es que fue para nos, para mí en concreto, fue una sorpresa muy grata el trabajo con ellos, y a ver si se puede repetir. Paz, ¿por qué se escogió esta metodología de aprendizaje por proyectos? Pues esta metodología genera actividades muy prestosas. Docentes y estudiantes disfrutamos de los aprendiendo. ¿Y qué sentido tiene? Para los estudiantes, tener una meta, un objetivo claro, resulta ellos más comprensible que un examen tradicional, y eso afecta directamente a la motivación. Uh-huh. ¿Y la gente puede entrugarse? ¿Qué tiende a tener un proyecto para que sea bueno?
Un proyecto tiene que tener dos elementos fundamentales. Una buena historia, una buena narración. En este caso, el filo conductor y era las lenguas minorizadas de Europa, y tienen que tener un buen producto final. Y ese producto final es este documental. En este momento quería agradeceros que no sufrierais este recurso tan importante de la cámara, un cámara y todo, bueno, tú. Porque, claro, de tener un producto final, como ya era la exposición, que debemos dinamizarla y debe ser interesante, claro, al introducir el elemento de la cámara y el documental, pues la motivación creció exponencialmente. Claro, pero eso llevó mucho esfuerzo, ¿no? Con los guajes, toda la historia, ¿no? Sí, paga la pena el esfuerzo de gestionar y de crear un proyecto, porque ya cuando, como profesorado, observamos cómo el alumnado entra en ese fluir, ¿no? Donde deprendes sin darte cuenta. Y también, ya pero importante, ¿qué papel juega el centro? Bueno, nosotros somos conscientes de que un buen proyecto es potencialmente disruptivo, es decir, interfiere en las actividades normales de un instituto. Un instituto como este, además, que tiene una estructura histórica y tiene una estructura espacial muy rígida y una estructura organizativa que, bueno, bien heredada de la escuela tradicional. Entonces, bueno, paga la pena sí que así, porque algámense unos conocimientos, unos aprendizajes muy significativos, muy contextualizados, y el proyecto está en lleno de situaciones comunicativas que nos dan pie a trabajar lo que son las habilidades de leer, escribir, falar, escuchar, contribuyendo de esta manera a la competencia comunicativa del alumnado. Claro, porque trabajan en otras competencias también, ¿no? Claro, la competencia lingüística o comunicativa y es la esencial de la nuestra, bueno, como el pilar de la nuestra materia, pero también de manera transversal contribuimos al desendolque de todas las competencias, por ejemplo, competencia científica, esto es una son estudios de lingües, entonces a nivel científico estás contribuyendo. La competencia, pues, cultural, porque entran en contacto con la cultura de esos países o de esas comunidades que están estudiando. La competencia digital, busquen información, investiguen, procesen y tienen que tener un espíritu crítico ante esa información que están recibiendo. ¿Qué otras competencias hay? Pues una que a mí presta mucho a contribuir a ella, que es el sentido de la iniciativa empresarial, la autonomía, porque tienen que planificar el proyecto, tienen que temporalizarlo, tienen que responsabilizarse y comprometerse con un producto final. Y bueno, creo que me he olvidado alguna, pero si eso, como soy profe, trago chuleta. Y la más importante, que es aprender a aprender, que se nos llena la boca a todos diciendo eso, pero que es que ellos aprendan a buscar información, a tener recursos para que cuando nosotros no estemos como profesores, ellos puedan seguir dependiendo solos. Claro, a lo largo de la vida. La autocompetencia, ¿no? Claro. La independencia de ellos para obtenerles ganas de aprender cosas, ¿no? Y si ya nos metemos en inteligencias múltiples, pues la inteligencia interpersonal, trabajo en equipo, por ejemplo, potenciase mucho con este tipo de proyectos. También la inteligencia intrapersonal, porque ellos también bueno, pasan procesos de nervios a la hora de grabar, tienen que aprender a respirar, a comportarse, a continuar en situaciones de tensión. Y bueno, la verdad que aprender por proyectos es muy interesante. Tendría que ser más transversal, tendríamos que tener más departamentos implicados, pero bueno, poco a poco. Bueno, Marta, cuéntanos un poquitín lo que significa este proyecto lingüístico. Sí, el proyecto lingüístico es uno de los planes, de los proyectos que tiene el centro, que desde luego tiene unos objetivos muy ambiciosos, porque se trataría de integrar todas las lenguas que se estudian y que se hablan en nuestro centro educativo para mejorar su conocimiento, su difusión y para que sean habladas en tiempo real, ¿no? Y por eso queremos agradecer desde el Plan Lingüístico toda la colaboración y todo el trabajo que está desarrollando el área de lengua asturiana, tanto la profesora Paz como los profesores en prácticas, al igual que el entusiasmo de todos los alumnos que se prestan a múltiples actividades y colaboran con todos los proyectos que presentamos y también incluso pues creando ellos mismos toda una serie de actividades para difundir la importancia que tiene su materia.
en concreto en esta exposición que se está viendo para conmemorar la efeméride del Día de las Lenguas Maternas. Están trabajando muchísimo con los alumnos para difundir entre todo el centro la importancia que tiene valorar la lengua autóctona de cada una de las zonas, no solamente de España, sino también de toda Europa y de todo el mundo, con lo cual queremos agradecer especialmente su colaboración y su trabajo. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias, en este caso desde el Instituto Aramo de Ubiu, donde vimos esta exposición tan guapa de lingües minorizadas. Tais oyertes a la nuestra programación y gracias por estar a lo tuyo. Tayueu.